De fouet. De fouet, sans trop lier le tout. Oui. Je vais prendre une cuillère et on va arroser tout ça sympathiquement. Et voilà. Voilà. Et bien, Maïté, qu'est-ce qu'il nous reste ? À dire merci énormément. À dire merci, bravo. Merci à Didier. Eh bien, écoutez, à la prochaine fois. Estas imágenes que acabáis de ver ahora mismo son del año 1993 y el personaje que estaba en el medio de esas dos cocineras maravillosas no es nada más y nada menos que el señor Didier Udil, Martín, uno de tus maestros clave en tu carrera profesional. Mi maestro francés de cocina impresionante, no de cocina, y de pastelería, y de panes, y de charcutería, y de bombonería, de heladería. Te hemos dado un auténtico fenómeno. Te hemos dado una sorpresa con estas imágenes. Una sorpresa, una alegría terrible, y era y es un cocinero personal. Tenía una personalidad increíble en la cocina y luego era un cocinero libre, era un cocinero con una mentalidad para la época súper adelantada y el gran maestro francés de Martín Berasategui, sin duda ninguna. Fue jefe de cocina durante mi suegra durante mucho tiempo, tuvo un restaurante maravilloso en Grenard-sur-l'Adour, ahí al borde del río, un lugar en el al que Martín, bueno, pues peregrinó durante muchísimas veces. Muchas veces me habéis oído que yo dormía debajo de las escaleras del bodegón para ir a aprender a Francia, era un cocinero joven y tímido, y yo me iba el día de fiesta a trabajar con Didier Udil a Grenades y Dadur, Le Pen, la Dure Fantasy, sí. Y para mí fue un templo de gastronomía con el mejor cocinero francés que he conocido en toda mi vida, que es Didier Udil. Siempre lo he dicho, siempre lo defenderé, y es un artista, una auténtica máquina impresionante que cocinaba impresionantemente bien y que cocina y que cocinará siempre súper bien. Y como digo yo, las tres estrellas de Martín en las artes, mucho tiene que ver mi mujer y el otro mucho tiene que ver Didier Udil. Bueno, así que a Didier Udil en el programa que va a empezar ahora mismo se lo vamos a dedicar a Didier. Se lo vamos a dedicar a Didier. Que además está en Biarritz, creo. Está en Biarritz con un restaurantazo y es un profesional como no he visto otro. Y le vamos a hacer esas paletillas con esa ensalada de escarola. Paletilla de cordero asada. Paletilla de cordero asada que además nos ha traído nuestro amigo José Mari Daduri, nos ha traído unas paletillas pequeñitas de cordero de leche que son una maravilla. Eso lo vamos a hacer de manera, pero increíblemente buena, y vamos a comer tú una y otra, no tú una y media, ¿eh? Vale. Tú una y otra. Acompañadas de una ensalada bien rica y luego nos vas a hacer un postre, Martín. Un postre de manzana, sencillo, muy sencillo, que lo vamos a hacer en una cazuela, que va a tener manzanas en dados debajo y encima una pasta con frutos secos, un cambrel de frutos secos, que lo vamos a hacer en unos minutos, un golpe de horno y a la salida tendremos la paletilla de cordero perfecta con esa ensalada maravillosa y ese postre que se hace en unos minutos y que se disfruta mucho tiempo porque te vas a acordar de ese postre. Y nos vamos a acordar de Didier Udil, que ha sido el que nos ha hecho mejorar día a día durante un montón de años y por eso estamos donde estamos, porque estuvimos en hombros de grandes maestros que han sido súper generosos con nosotros. Sin duda. Si en este programa hacemos algo es homenajear a la gente que nos ha ayudado durante mucho tiempo a poder llegar a donde hemos llegado y sobre todo a abrirnos esa ventana hacia todos vosotros que sois nuestros televidentes y nuestros mejores espectadores para que al final alucinéis, sobre todo todos los jueves, con otro gran maestro que es Martín Berasategui, que viene a iluminarnos la existencia con sus recetas domésticas, ya lo sabéis. Martín, esto es Robin Food, Atracón a Mano Armada. Robin Food, Atracón a Mano Armada, y haremos un montón de caminos para que disfrutéis en pocos minutos en casa y os lo paséis súper bien. Que la gastronomía y la comida en casa es para echar risas, para pasártelo bien y con la economía que tenemos en cada bolsillo de cada amo o de cada ama de casa, Robin Food y Loco Food os van a ayudar un montón todas las semanas. Todo Cristo, el relleno de la escalera, abrir las ventanas, sacar las turutas, decirle a todo el mundo que Martín Berasategui está con nosotros, decirle a todo el mundo que hay un cocinero maravilloso que se llama Didier Udil, que ahora está guisando en Biarritz, que es uno de los grandes maestros de Martín, volver al sofá, poneros la manta, coger papel y boli, como siempre os digo, y apuntar las recetas que nos va a ofrecer hoy Martín Berasategui, el ministro de las cazuelas. Y Didier Udil siempre decía, aupa Donosti, y eso se lo metí yo a él, o sea que, aupa Didier, aupa Donosti. ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Robin Food! Bueno, Martín, contento porque vamos a empezar con un asado. Vamos a hacer una paletilla de cordero asado. En este caso, ya veis lo que nos ha traído José Mari Irízar de Aduriz. Nos ha traído unas paletillas de cordero lechal impresionantes. Y vamos a asar esto. Para hacer esto, vamos a
Martín, hay gente que nos dice que estamos todo el día hablando de nuestros proveedores. ¿De quién vamos a hablar? Hombre, joder, si son parte de nuestro equipo. Si no hablamos de la gente nuestra, de los que se levantan con las mismas ganas que nosotros para cocinar, ellos para traernos estas maravillas, ¿de quién vamos a hablar, pues? Pues de nuestros proveedores. De los enemigos. Gente, de nuestros amigos. De los enemigos, no. Hay que hablar siempre de los amigos, de tu familia, de la gente. De la gente que son, de los que cuando te joden, les jode. De cuando tú sonríes, ellos sonríen. De esos hay que hablar. Y luego, sobre todo, apuntar las direcciones de toda esta gente y estos nombres, porque cuando os hace falta un buen cordero, lo que hay que hacer es llamarle a José Mari. Claro. Y tienes ya el éxito asegurado. Mira, le he echado sal a la paletilla por los dos lados. Ahora le voy a añadir un poco de pimienta, también por los dos lados. Le damos la vuelta. ¿Cómo nos gusta el cordero asado, joder? Ponemos las dos paletillas así, con la parte interior para arriba y la parte de la piel y la parte exterior tocando el fondo de la bandeja. Le añadimos medio vaso de agua, medio, ¿eh? Un chorretón de un buen chacolí de Guetaria y una cabeza de ajos. Tenemos el horno previamente calentado a 200 grados. Yo me voy a limpiar las manos, que hay que tener las manos limpias. Yo te voy a pasar un poco la tabla. Y lo que vamos a hacer es meter esta paletilla de cordero durante unos 25 minutos a un horno que tenemos previamente precalentado a 200 grados. Pero esto que no se engañe en lo del tiempo. Una paletilla de cordero de lechal, como nos ha traído José Mari, 25 minutos por cada lado, suficiente. Pero claro, si tenéis una paletilla de estas que pesan 800-900 gramos, pues igual los tenéis que ir a 50 minutos por cada lado. En este caso, 25 por cada lado. El horno a 200 grados y lo voy a meter al horno, ¿vale? Venga. Cierro este horno, vamos a retirar, bueno, y vamos a hacer una vinagreta un poco distinta. Y para hacer esta vinagreta nos van a hacer falta 2 cucharadas soperas de un buen vinagre de Jerez. Uh-huh. David, 2 cucharadas soperas. 2 cucharadas soperas rasas de mostaza. Nos gusta la mostaza, yo uso mucha mostaza también. Qué buena está. Vas a retirar esto y le vamos a añadir un poco de aceite aquí. Que quede como una vinagreta cortadita, ¿eh? Es importante las ensaladas para los asados como el cordero porque nos desgrasa, ¿verdad? Más bien. Claro. Y le va muy bien la mostaza a esta ensalada de escarola y ahora, en el tiempo que estamos, la mejor ensalada que podemos comer es la escarola. Sí. Esta escarola tierna que tenemos aquí. Hombre, también están bien las patatas fritas, pero estamos de dieta y vamos a comer una ensaladita con el cordero. Cuidándonos que parecemos bigotes de gambicas, ¿eh? Estoy con un perfil, ¿habéis visto qué perfil tengo de Sharapova? Impresionante. Aquí tenemos la vinagreta. Luego, por otra parte, hemos cogido una cazuela, una cazuelita pequeña, y vamos a añadir 50 gramos de nata. Esto es para la vinagreta, ¿eh? Ponemos 50 gramos de nata y aquí tenemos un queso que nos han traído nuestros amigos alaveses. Queso de vaca, ¿no? Queso de vaca, cremoso, y que cuando hierva esa nata lo que vamos a hacer es echar en daditos este queso cremoso. Y hablando de alaveses, otro proveedor impresionante, Alfonso, el de quesos Ibar. Hombre, Alfonso, hace unos quesazos, es un fenómeno impresionante. Otro de los que se deja la vida para hacernos los mejores quesos que se pueden hacer hoy. Y luego, pues mira, lo que vamos a hacer es hervir esta nata, David. Uh-huh. Cuando hierva esta nata, vamos a añadir estos dados de este queso fenomenal que nos han traído de allí. Disolverlo en la nata, disolverlo, ¿no? En la nata y luego esto que se va a disolver aquí, lo vamos a echar encima de esta vinagreta que tiene vinagre de Jerez, mostaza y aceite de oliva. Vale, y esto será el aliño de nuestra escarola. Y será el aliño especial para esta escarola para comer esta paletilla de cordero. ¿Qué te parece, David? Joder, ¿qué te parece la receta de hoy? Mira. Me parece la bomba. Ya tenemos aquí. Añadimos el queso, lo vamos a mezclar así con ayuda de una cucharica, un tenedor, que disuelva ahí bien, vale, con el calor. Y nos quedamos aquí. Y nos quedamos aquí. Disolviendo el queso para aliñar nuestra escarola. Para la escarola esta que tenemos aquí. Y lo mezclaremos esta crema de queso con esta vinagreta
y le añadiremos unas cucharadas de esto a esta escarola fenomenal y tiernita que tenemos aquí esperando para comer con el cordero. Hoy tenemos banquete extraordinario. Con postre, además. Con postre fácil, fácil. Manzanas en dados que pondremos en la base de una cazuela y le pondremos encima una pasta cumbre de fruto seco que lo meteremos al horno y en unos minutos tendremos un postre impresionante. Martín, cuando vienen los jóvenes a hacer asado me encanta porque ahora mismo aquí en la cocina hay un tufo al cordero. Están todos los, todos los que están, que no veis ahí en el cristal, en la televisión, a los que no veis, están así esperando que salga este cordero para que le demos la vuelta y cuando esté acabado lo comeremos aquí entre todos. Ya veréis qué juerga va a haber aquí, un subidón increíble. Bueno, Martín, ya mira, tienes el queso, aquí, ¿no? Aquí ya veis, hemos disuelto ese queso cremoso que nos han traído de Vitoria. Con la nata. Con la nata. Lo tenemos disuelto, que luego mezclaremos con la vinagreta y la mezcla de esa vinagreta con esta crema de queso será con lo que aliñemos esta escarola tiernita que tenemos aquí perfecta. Oye, este queso que está aquí, para hacer un bocata con cabeza de jabalí, impresionante, ¿no? Con cabeza de jabalí, joder. Con cabeza de jabalí y con cuántos ingredientes, impresionante. Y yo ahora voy a ir, ya han pasado 25 minutos, voy a ir al horno, voy a sacar, vais a ver cómo están las paletillas, le vamos a dar la vuelta, vamos a volver a meter al horno, ¿vale? Venga. A ver, así, ya veis, ¿eh? Cogemos a estas paletillas, le damos la vuelta y lo vamos a tener otros 25 minutos en el horno a 200 grados, ¿eh? Si el fondo está muy seco, igual añadir un poquito de agua, ¿no, Martín? Si está muy seco, luego si es que hace falta le añadiría unas 4 cucharadas soperas de agua, si es que hace falta, para que nos salga todo el, para que nos salga todo el jugo y hagamos una pequeña salsita de esas paletillas, del fondo, de lo que nos ha soltado esas paletillas de cordero, que nos habrá soltado un jugo con un gusto a cordero de leche impresionante. Entonces, vamos a esperar esos 25 minutos y remataremos la jugada mezclando esta crema de queso a esta vinagreta. Y con esta escarola va a ser el acompañamiento perfecto para esas paletillas de cordero que van a salir dentro de 25 minutos y que nos las vamos a comer tilín y tolón. Más claro, agua cristalina. Y vamos, nos vamos a pegar un banquete gastronómico impresionante. Yo tengo biscotes en preparado. ¿Tú tienes biscotes? Biscotes sin sal y un poco jamón Jordi sin sal. Sí, sí. Y yo yogur desnatado y cáscaras de avellanas. Y avellanas. Martín, estás conectando con el horno, ¿no? A ver, es el horno. Creo que está el cordero hecho, es para ti. Está hecho. Vamos a darle, vamos a sacar el cordero que lo tenemos acabado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A ver, joder, vaya pintón tiene. Uy, 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 qué pinta tiene. Oh, pues nada, oye, David. Fijaros el jugo del fondo, ¿eh? Es que le he echado cuatro cucharadas soperas y fíjate. Fijaros qué jugo hace para meter esta el pan esquinita ahí. Y luego meteremos el pan con la pulpa de este ajo asado. Pondremos en unas tostadas de pan y, oye, y a mojar. Le pondremos un poquito de este jugo al cordero que vamos a comer. Y yo lo que voy a hacer, ¿sabes qué es, David? Colocar ahí atrás, ¿no? Colocar ahí atrás y ya tenemos ya las dos paletillas para el festival gastronómico que nos vamos a dar. Sin igual. Y aquí vamos a hacer, a esta vinagreta le vamos a añadir esta crema de queso que hemos hecho con este queso de Vitoria. Revolvemos un poco aquí, echamos, qué gozada de crema de queso. Y esto vamos a recoger. Mezclamos bien esto, ya veis, ¿eh? Esta crema de queso que se va a mezclar con esta vinagreta. Además, y queda la vinagreta como ligada. Como una vinagreta ligada. Al principio ha empezado como cuando le hemos echado el aceite, como si se haya cortado, ya ves, mezclas y tienes la mostaza con el vinagre, con el aceite de oliva y esta crema de queso que voy a echar como unas 3 cucharadas soperas para esta escarola. Y lo que voy a hacer es... El resto se puede guardar y luego con dos tenedores o con la mano, dependiendo de cómo os guste. Perdóname, David, ¿sí? Tú sigue hablando, sí. No, le estaba diciendo que esa vinagreta se puede guardar y si se solidifica mucho en la nevera se puede meter un poquito al microondas, ¿no? Para licuarla otra vez. Si quieres meterla un poquito al microondas, pues eso. Si le quieres añadir un chorretón de aceite de oliva todavía. Pero esto va a coger una fuerza increíble. A esto le vamos a añadir, espera, un poquito de pimienta. Le vamos a añadir un poquito de este jugo. Sí. Venga, levántame un poquito la cazuela. Ahí le vamos a añadir una cuchara o dos de este jugo de cordero. Ahí. Así. Joder, le vamos a añadir
Esto vamos a recoger o vamos a meter aquí. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Vamos a mezclar y va a tener esta escarola, va a tener este jugo de cordero mezclado con esta vinagreta de queso, que va a ser súper especial, ¿eh? Pruébalo, ¿eh? David, ¿qué te parece? Y ya ves, ya tenemos... ¿Un asado? Un asado perfecto. Una ensalada distinta. Con una ensalada distinta que va a tener ese gusto a cordero lechal. Con el jugo que le hemos echado a esta vinagreta, con el queso, con la mostaza, con el vinagre y con el aceite. Y nada, este festival gastronómico para Telín y para Tolón, y vamos a echar unas risas enseguida porque vamos a ir a por el postre, que es súper sencillo y en unos minutos lo pasamos al horno y a comer, después de esta paletilla con esta ensalada, a por este postre de manzana, a esas manzanas que nos ha traído Manu y Daddy, que tiene 27 variedades distintas de manzanas de mesa. No sé si 27 o 32. Un montón. Cada año tiene más variedades porque es un tío que se deja la piel para esto. O sea que los mejores frutales, los de Manu Irade. Otro amigo más de los buenos, de los que luchan para que tengamos estas cosas en las manos. Y vamos a hacerte un postre en homenaje a Didi Udil con esas manzanas que nos trae Manu Irade. Venga, en unos segundos estamos con vosotros. José Martín, cuesta abajo y sin frenos, es un monstruo, ¿eh? Ya veis. Martín, yo me acuerdo cuando fui a Arenas Un Lador, aquellas ensaladas salvajes que hacía este cabrón del Didi Udil, los canelones aquellos glaseados, el foie gras cocido en caldo aquel que hacíamos, foie gras impresionantes, y luego los postres, la rusa de avellanas. Ese era el tío más majo del mundo, el más generoso, el más accesible, nos ayudaba un montón, nos puso en el camino de él, que era un monstruo como cocinero, y tiene un montón de alumnos que han triunfado por el mundo, y yo estoy súper orgulloso de haber tenido primero como amigo y luego como el mejor maestro que he tenido en Francia. Y aquel todo lo hacía bien. Aquel era un charcutero impresionante, un cocinerazo impresionante, un pastelero impresionante, fuera de lo normal. Y mira, y hoy os voy a traer un postre facilísimo a partir de manzanas que ha traído Manu Irade. Y con vamos a hacer una pasta que se llama cumbre, que es mezclar en igual proporción harina, aquí almendra en polvo y azúcar. Y luego, cuando hayamos mezclado esos tres ingredientes secos, le añadiremos misma proporción de mantequilla en dados. Y haremos una pasta que la dejaremos en el frigorífico 30 minutos. Pero primero vamos a ir a por las manzanas de Manu Irade, ¿eh? Vamos a cortar en unos dados. Ay, 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 ay. Vamos a cortar así en unos dados. Que sean un poquito gruesos, ¿eh? Tengo que tomar luego en el horno, la salsa se reduce un montón, ¿no? Y luego vamos a mezclarlos así. Vamos a cortar. Y en cada una vamos a poner una manzana, ¿eh, David? Uh-huh. Vamos a cortar así esta también. Si pones trozos pequeños, se te queda demasiado blanda la manzana, David. Vamos a poner bien, bien, bien. Esta, como es un poco más grande que la otra, vamos a poner estos trozos de esta. Además, lo chulo de esta historia es que luego la fruta suelta jugo, pero ese jugo se va a mezclar con Va a mezclar con esa pasta. Con esa pasta que se pone encima. Y vamos a... Esto, lógicamente, se puede hacer con pera, ¿no, Martín? Con pera, con frutas de temporada, súper buenas. Se puede hacer con cerezas. Se puede hacer con melocotones, con fresas, briñones, ¿no? Con briñones, con frutas rojas. Pero con albaricoques, qué bueno. Y luego a disfrutar. Vamos a cortar bien, vamos a repartir bien estas dos manzanas. Pues fíjate, yo me acuerdo de Udil un postre que era el vaselén, aquel que hacía de merengue seco, ¿te acuerdas? Con una crema de limón, con frutos rojos. Y luego hacía en otras temporadas, hacía también con un helado de romero que era impresionante. Sí, con cáscara de limón. Con cáscara de limón verde, zumo de lima, me acuerdo que era pastelero impresionante. Sí, lo era así. Repartimos bien, te quito esto. Me limpio las manos, me las seco. Y vamos a ir manos a la obra. ¿Qué ingredientes hacen falta para el cramer, Martín? Nos va a hacer falta 100 gramos de harina, ¿eh? Vamos a echar 100 gramos de harina. Le voy a añadir 100 gramos de almendra en polvo. Uh-huh. Y 100 gramos de azúcar. Uh-huh. ¿Eh? Vamos a
echar los 100 gramos de azúcar aquí. Es como de arenilla, ¿no? Sí, vamos a hacer una arena. Vamos a mezclar bien esto. Esta es una receta súper sencilla, ¿eh? Vamos a mezclar bien estos tres productos secos, azúcar, harina y almendra en polvo. Y vas a ir echándome la mantequilla. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vete metiendo manos, sí. Y lo que hay que hacer es trabajar con las manos. Y vamos a hacer una arena del grosor que queramos, David. Uh-huh. A partir de ahí. Que se unifique todo y que al final. Que se unifique todo y luego. Con las palmas de las manos ir haciendo una arenilla. Hacer una arenilla así. Vamos a rascar así. ¿Ves cómo está cogiendo ya? Sí, sí, va cogiendo, sí. Y luego cuando acabemos, lo que haremos es dejarlo 30 minutos en el frigorífico de reposo. Uh-huh. Y yo antes he hecho una. Que está para aquí. Que los que nos están viendo no esperen. Y ya ves, he cogido durante los 30 minutos que está en el frigorífico. Se humedece, ¿no? Se humedece. Haces así. Te quito ya, ¿no? Sí. Quitas, lo dejamos 30 minutos en el frigorífico. ¿Y el resultado? Y el resultado es este que veis aquí. Yo me voy a limpiar las manos. Ya veis que es una arenilla con granos más gordos o más finos según el interés que le pongáis. Y lo que vamos a hacer es, con las manos secas, este cumbre. A ver, vamos a poner un poquito encima. Vamos a poner bien de este cumbre, de esta masa cumbre, le vamos a poner bien cubierto el. Esta cazuela que la hemos cubierto de manzanas. Joder, y mezclando la fruta fresca se me está ocurriendo ahora con ciruelas pasas deshuesadas, por ejemplo. Hombre, a esto mismo le pones a estas manzanas unos gajos de orejones. También, impresionante. Que los has tenido un poquito en un aguardiente de sidra, estos de Zapiaín, que es impresionante, ¿eh? Siempre con el sople ahí, me gusta el sople. Vamos pero a poner así. Vamos a cubrir bien todas estas manzanas. Y tenemos el horno previamente precalentado y vamos a meterlo durante unos 12-15 minutos. Voy a coger. Lo tenemos a 180 grados el horno. 180 grados, cojo las dos cazuelas que tiene la manzana y la pasta cumbre y lo meto de 12 a 15 minutos. Depende de la cazuela. Estas sí van a estar 15 minutos, ¿vale? Vale. Venga. Metemos. Esperamos los 15 minutos y dentro de 15 minutos tenemos este postre de manzanas de Manu Iradi con esa pasta cumbre sensacional para que comáis en unos minutos este postre que está súper rico y súper fácil y súper barato. En un programa dedicado a Didier Udir en el que además se ha currado unas paletillas asadas maravillosas y luego esa vinagreta de queso fantástica para la escarola. Tres recetas en un programa, Martín. Tres recetas en un programa. Y esa vinagreta la podéis utilizar para cualquier otro tipo de lechugas, de brotes que tengáis, de ensaladas que os gusten a vosotros. En este caso era la escarola, que es el mejor acompañamiento en esta temporada que estamos para esta paletilla de cordero. Seguimos. Bueno, somos chicos modernos, hace ya mucho tiempo que somos chicos modernos y sabéis todos que tenemos nuevos perfiles en Facebook, importante, nuevos perfiles en Facebook, no solamente el del Menda Lerenda, sino también el de Martín Berasategui. Y sabéis que además de pararnos por la calle y a los dos pedirnos lo que os haga falta, también lo podéis hacer a través del muro de Facebook, pedirnos, hacernos sugerencias o lo que queráis. Lógicamente, que sepáis que nos podemos contestar a todos a través de internet, porque no tenemos oportunidad todos los días de hacer la conexión wifi para entrar en internet y poder contestaros a todos uno a uno, pero sabéis que nuestro canal para contestaros, lógicamente, es el programa, Martín. Hombre, si nos piden recetas, si nos piden sugerencias, si nos dicen que hagamos osobucos, si nos dicen que queréis que Martín haga unos callos, al final, tened paciencia y todo saldrá a través del programa. Todo tan pronto como podamos os lo haremos. Y un postre con manzana que me dijeron que haríamos sencillo es el que va a salir ahora del horno, que es lo dulce de la cocina vasca. Autenticidad a partir de un producto impresionante que nos trae Manu Iradi, que son las manzanas. Eso es, y tener paciencia, claro. Porque lo que vamos a hacer es estar metidos en el horno todo el día contestando a todas las historias. Nuestro trabajo es cocinar. Fijaros si yo estoy liado, ¿cómo estará Martín Berasategui? Muchísimo más que liado, así que no podemos estar todo el día sentados ahí contestándonos porque no nos dedicamos a esta historia. Pero llegaremos a todas las casas con todas las preguntas, con todas las cosas que queráis que os hagamos, platos,
cosas de charcutería, de heladería, de pastelería, de cocina salada, de cocina dulce, todo lo que queráis, pronto o tarde os llegará, seguro. Fíjate, el otro porque día... nos lo tomamos en serio, sí. Y aunque nos cachondemos aquí todos los jueves y todos los lunes y todos los martes y miércoles y viernes, aquí hay seriedad a raudales y os llegará todo lo que nos pedís con la mejor calidad que nosotros podamos daros. O sea que paciencia y hasta pronto con lo que pidéis. Eso es. Y una cosa que os voy a decir, gente, Martina, hay muchísima gente que me está pidiendo que hagamos Libra la Royal, que es una receta muy complicada. Pero algún día haremos, porque ya he hablado con David Beltrán, que es uno de los jefes de cocina de Martín. El otro día le dije a ver si algún día tendrá la gentileza de aparecer por aquí y hacer de manera resumida la Libra la Royal, porque es un plato muy complicado, como Martín sabe, porque dentro de tanto una sarta haces una Libra Royal maravillosa. Y algún día también, lógicamente, pues haremos platos tan especiales como esa Libra la Royal, que es un plato, lógicamente, no para todos los días, porque es un plato aristocrático y muy complicado de hacer, pero también nos aventuraremos con recetas complicadas si hace falta. Esa Libra la Royal exactamente lleva en mi casa de la época del bodegón, pues igual lleva 25 años en la esa receta en la carta. Todas las temporadas que hay liebre tenemos una receta que no hemos cambiado en absoluto, que es la Libra a la Royal, que un día os la traeremos, pero que os recomiendo, que es súper costosa de trabajo y que os recomiendo más que vengáis al restaurante, os la comáis y así os dejáis de currar tanto, y ahí os daréis cuenta, si un día os traemos ese tipo de recetas, la cantidad de trabajo que hay detrás de los grandes restaurantes para conseguir las cosas que conseguimos. Pero os la traeremos, Libra a la Royal para vosotras. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, Martín, es sacar del horno. Sacar del horno. Aquí sí, con tanto parlamento parecemos, parecemos ministros. Parecemos ministros. Yo te saco la otra, yo te saco la tú otra. Tú sacas la otra, ¿eh? Yo te saco una y tú sacas la otra, ¿eh? Dejamos aquí una. Luego aparte tengo un helado de vainilla que acabo de turbinar, recién hecho, y lo que vamos a hacer es, esto podéis utilizar cualquier chantilly que hagáis, un chantilly de café, por ejemplo, le va súper bien, o un helado de naranja, aquí en este caso el helado de vainilla que le va súper bien a esta tarta de manzana con esa cumbre de frutos secos encima. Mira, ¿veis aquí esta humedad? Esa humedad es que le sube el jugo de la manzana. El jugo de la manzana que se va a mezclar con el fruto seco y con ese crujiente que nos ha dejado tostado este horno en los 15 minutos que hemos tenido cociendo esta manzana. Fíjate qué gozada, está jugoso por abajo, y por arriba está crujiente. Entonces yo lo que voy a hacer es... ¿En dónde? Aquí, en este de aquí, ¿veis? En este. ¿Veis la manzana? ¿Pongo ahí? ¿O aquí? No, en este. En este, mira. Sí. Ponemos una bola de helado en el centro de esta manzana con este crujiente de frutos secos que va a ir chupando el jugo que ha soltado la manzana, y en la parte de la boina va a estar todo crujiente y vais a comer una tarta de manzana impresionante, crujiente, a la vez melosa dentro, con todo el gusto de estas manzanas de Iradi que nos han traído, y con este helado de vainilla que es el broche final para este postre sensacional. Pruébalo. A ver. Sabéis que en davidejorge.com, si entráis, volvéis a recrear las recetas de hoy de Martín Berzategui, que han sido muy potentes, y además podéis leer las recetas. Están impresionantes. Está mundial. Os queremos mucho. ¿Y qué más? Y que os atreváis a hacer este postre, porque ya veis, en un santiamén lo hemos hecho, lo estamos probando, y os recomendamos en 8 idiomas que vayáis directas como tigresas a por este postre. En poco tiempo vais a estar súper encantadas de este programa Robin Food del mago de los fogones, David de Jorge. Él dice viva Rusia y yo viva Donosti. Mañana charlotte de espárragos y la bebida de super ratón. Eso. Y yo, como me llaman ratón de armario, pues para adelante. ¡Aupa Donosti! ¡Aur! ¡Aur!